Capitán Harlock, la Odisea sin fin. Capitán, ¿qué debería hacer? Dentro de poco nos enfrentaremos al enemigo y no se ha decidido mi posición aquí. Todavía no sé nada sobre este barco, sus normas y sistemas. Puedes hacer lo que quieras. Pero... es lo que todos hacen. Alguna vez doy órdenes, pero no tienes por qué obedecerlas. ¿No te parece bien? Kei Yuki me dijo que estaba nervioso, porque no sabía cuál es mi sitio. Creo que tenía razón. Pero no es solo en este barco. Cuando estaba en el planeta de los desechos, tampoco sabía qué hacer o dónde acudir. Es como si siempre hubiera estado enfadado. Yo tampoco tengo un sitio propio. Ninguno en todo el universo. Por eso mismo, viajo sin ningún propósito concreto. Sexto viaje. Sonríe ante la calavera de los recuerdos. ¡Qué trivial! No puedo disfrutar algo que se soluciona tan rápidamente. No te desanimes. Aún nos queda otra presa. Ese hombre. ¡Objetos voladores a popa! Son restos de la flota espacial. El campo de batalla está a 5 minutos. Parece ser que el combate ya ha terminado. Pero, sin embargo, la Arcadia se ha puesto en alerta porque ha notado algo. ¿Kei? ¿Sí? ¿Dónde está Yataran? Primer oficial, el capitán le llama. ¡Estoy muy ocupado! ¿Oh? Ya lo ha oído, capitán. Pues... tenemos un problema. Oh, my God.
¿Qué ha sido eso? ¡Esa todavía funciona! ¡Mierda! ¡Hay más de una! ¿No va a hacer nada? ¡Van a matarnos a todos! Son simples perros que ladran muy asustados. No son el verdadero enemigo. Aunque si consideras que son tu enemigo, adelante. Lucha. Sométete a nosotros. Las ilusiones no son mi enemigo. Desaparece. Somos omnipresentes en el universo. La ilusión es a la vez realidad. ¿No lo ves? Esta es la prueba. Sométete a nosotros. Escuchadme bien. Sois los elegidos del futuro. Seréis vitales para fortalecer la posición del gobierno y guiar a la ignorante población civil. Para lograrlo, debéis someteros a una estricta disciplina. Dicen que viene de Plutón. ¿En serio? ¿Y por qué le han puesto con nosotros? Desaparecer y morir en el espacio, qué vergüenza para la familia. Escúchame bien, Yukito. Nunca debes ser como tu padre. La sociedad actual está enferma. La pereza y el hedonismo han debilitado a la población. Es nuestro deber corregir esa situación. Mamá. Una enfermedad espacial. Pobrecilla. Nunca debió haber salido al espacio. Ni me lo menciones. Yo también acabaré muriendo en el espacio. Por mucha valentía que pretendas tener, llevas el miedo grabado en tus genes.
Te diré algo acerca de la Tierra. Lo sé. Sé muy bien lo que la Tierra significa para ti. Es el lugar de la promesa que hiciste a un amigo. Sin embargo, ha sido siempre un planeta maldito, consagrado para ser la llave que nos libere del encierro. Los humanos sois una plaga desarrollada por accidente. Haré que pruebes el terror más puro. Siéntate y observa con calma cómo los compañeros en los que confías te traicionan uno tras otro. Sométete. Sabo, ¿qué te pasa? Sométete a nosotros. Sométete a nosotros. ¿Qué tal sienta perder a todos tus aliados? Esta nave se llama Arcadia. Solo pueden estar aquí aquellos con esperanza. Nadie de aquellos que estén a bordo sucumbirá al terror. Este truco de emplear el miedo para controlar a la gente es lo que mi amigo más odiaba. ¡No permitiré que ocurra en mi nave! Eso es absurdo. Aunque confíes en ellos, tus compañeros ya no. Jamás traicionaré a mi capitán, ¿me oyes? Si quieres matarme, adelante. Yo he consagrado mi vida a Harlock. Solo le sirvo a él y a nadie más. Ay, yo no soy más que un cobarde y un indeciso, pero conocí a la señora. Vine a la Arcadia y todo cambió, así que... ¡No, nunca te obedeceré! ¿Cómo? Te lo dije. Tiene que haber alguien. Algún traidor a bordo de la nave. Estoy segura. Alguien se rendirá ante el miedo y traicionará a sus compañeros. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Deben quedar tripulantes en alguna parte. No, no son humanos. Entonces es imposible. No puedo comprender. ¿Cómo pueden existir seres así? ¡Tengo miedo! ¡Soy yo la que tiene miedo! ¡No puede ser! ¡Hasta este cuerpo que poseí intenta negar mi existencia! ¡Vosotros! ¿Quiénes sois vosotros? ¡Márchate! Capitán. ¡Qué silencio! ¿Qué ha pasado con todos esos que decían que no tenían miedo? Nos los hemos quitado de encima. ¿Ah, sí? Entonces ya no pinto nada aquí. Pero, señor... La nave de los cadáveres está a 15 grados noroeste, a 120.000 kilómetros espaciales. ¿A qué velocidad van? 77% de velocidad relativa, señor. Poned ambos motores a plena potencia. Subimos 45 grados. ¡Sí, señor! Sala de máquinas, energía al 200%. Nos acercaremos a toda velocidad. Entendido.
¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¡Se acercan! ¡Tengo que huir! ¡Maldita sea! Si continúa así, afectará a nuestro poder. ¡Objetivo localizado! ¡Velocidad de acercamiento 80! 1200 metros para tenerlos a tiro. Preparad tres disparos simultáneos. Venga, acaba con todos de una andanada. 800 metros para tenerlos a tiro. ¡Objetivo centrado! ¡Tres cañones! ¡Fuego! ¡Ha desaparecido! ¿Qué hacemos, capitán? Dejadlo estar. ¿No vamos a perseguirles? Tengo que ir a otro sitio antes. Curioso, la muerte apenas me produce temor. Temor, sí. Creo que solo he experimentado miedo una vez en la vida. Iba a bordo de una nave que escoltaba un buque de carga. A las órdenes de un idiota. ¿Pero qué ha sido eso? ¡Son piratas! ¡Es la Arcadia! ¡Izad la bandera blanca! Ha tomado la decisión correcta, capitán. Es el secreto para vivir muchos años. Escuche, capitán. Ya hemos cargado a bordo todo lo que llevaban. Muy bien. Nos vamos. ¿Le mato? No. Es mejor guardarse lo bueno para después. Cuando me miró de esa manera, no pude dejar de temblar. No creo que él lo recuerde. La Arcadia. Queda uno duro de roer. ¿Qué estará haciendo? ¿Es el comandante Idita? ¡Ese idiota viene directo hacia nosotros! Gaiba. Dispara. Sí.
Harlock. Continuará. Próximo capítulo. Si tuviera que describirlo con palabras, lo llamaría infierno. Un horrible lugar donde resuenan las voces de todos los que han muerto. ¡Vengaré a mi padre! Séptimo viaje. En la Tierra Prometida espera la Luna.